Nunca imaginé que tuviéramos un auditorio tan concurrido. Con la presencia de amigos y seguidores, el candidato Germán Vargas Lleras presentó este fin de semana su libro autobiográfico, pero también de campaña electoral, al que le puso el título Hacer, Cumplir, Avanzar. Este libro está lleno de buenas anécdotas. Vargas Lleras relató una historia desconocida sobre el atentado que le hicieron con, precisamente, un libro bomba que le enviaron a su oficina del Capitolio cuando era congresista. Hicimos varios viajes y claro, eran igualitos, con venas, con todo. El candidato se refería a los dedos meñique y anular y aparte del dedo del corazón que por efecto de la explosión fueron arrancados de su mano izquierda. Vargas contó que durante la recuperación el seguro le ofreció la reconstrucción casi perfecta de sus dedos amputados en un lugar especializado en Francia. Pero cuando los dedos de reemplazo estuvieron listos y se los enviaron de París a las bodegas de la aduana en Bogotá, algo inesperado sucedió. Un día me notificaron, venga por sus dedos, debe 30 millones de pesos. Los impuestos por la importación de 2 dedos y medio le costaban ese dineral. Entonces Vargas Lleras tomó una determinación. Entonces le dije, pues ¿y qué me queda sino pagarles? Le confiscamos los dedos, bien procedan. Vargas Lleras se quedó sin sus dedos y ya se acostumbró a tener su mano que, aunque incompleta, maneja muy bien. ¿Y qué pasaría con las elegantes prótesis francesas? Él mismo respondió. Todavía deben estar en el anaquel de la Diana.